No importa. Gracias por invitarnos a las paredes. Y un día vine y quería jugar al fútbol. Está bien. Te vi bien. Nada. Tirando la bicicleta, la vuelta. Sí, era un, para mí era un clásico eso. Yo jugaba en Origón, ¿eh? ¿De qué jugabas? De 7. Sí, de 7 pegado a la raya, entrando en diagonal al área. ¿Vos? Yo jugaba de enganche. De enganche. Yo no me movía del círculo central, un poquito para allá, un poquito para allá y caminaba. Origón es un club chiquito del pueblo mío, de Agustín Roca. Esto es muy grande, pero imagino que con ese sacrificio en común que hay de todos los clubes de pueblos o de ciudades chiquitas como esta, ¿no? Sin dudas. Este es un club que ya tiene más de 100 años. En el 2022 cumplimos 100 años y es un club humilde, que ha hecho las cosas bien. Ha tenido buenos dirigentes, grandes hinchas, grandes colaboradores y nos permite tener este predio que están viendo de ustedes. Bueno, la pelota... O el casco. Y, no, yo ninguna de las dos cosas. Pero te quiero decir, automovilismo y fútbol. Las dos pasiones más grandes de nuestro país. A ver. Bien. ¿Quedó? Acá porque césped. O sea, estabas en infantiles, en el fútbol, pero sí. Vos ya te daba vuelta. Sí, sí, yo empecé a jugar al fútbol a los 7, 8, a los 8 años. Sí. Bueno, una cuestión económica me lo impedía. Entonces mi viejo, mi vieja me dijeron, haz algún deporte. Y ese deporte el que elegí fue el fútbol. Decía que yo iba a jugar al fútbol era mi viejo, como que si me hubiese dedicado hubiese llegado, no sé si a River, pero a ser profesional de fútbol. ¿Tu papá fue presidente del club? Mi abuelo materno fue presidente. También. Mi papá fue presidente, toda la vida, toda la familia ligada al club. ¿Y vos en la actualidad sos dirigente del club? Y yo en la actualidad soy dirigente del club. Ajá. Sí, sí, sí. O sea que lo llevan adentro esto. Sí, toda la vida en el club, yo vivo cruzando la calle, o sea, acá, de donde estamos parados acá, 500 metros. Claro. Todas las mañanas veo la pileta del club, o sea, es un pueblo muy chico, somos 17.000 habitantes acá en Las Parejas, y si no está en tu casa, está en el club. Llegaste al karting, arrancaste y empezaste a transitar ese deseo que vos tenías, sí, que es el de hacer automovilismo. Y como todo piloto que arranca, después mira el turismo carretera allá bien, bien, sí, bien lejos. Después llegaste, nos vamos a meter. ¿Y qué recordás de esos inicios? Fueron hermosos. Fueron hermosos porque yo en ese año 2005 jugaba al fútbol acá los sábados en mi categoría. Corría en karting los domingos. Y los miércoles, como el club jugaba el torneo argentino B, hoy llamado regional, la reserva y la primera del club jugaban los miércoles. Entonces yo los miércoles jugaba en la reserva o en la primera. Y bueno, estaba en quinto año de la secundaria. Entonces para mí era un año espectacular el año 2005. Y ahí es donde tuve que decidir, a fin de año decir, che, ¿qué hago? ¿Fútbol o sigo con el karting que recién había empezado? Y bueno, como me fui a estudiar a Rosario, en el 2006 dejé fútbol y me incliné por el automovilismo, que era lo que a mí me gustaba. Ese año 2005 para mí era espectacular, era mágico. Y cada 15 días corríamos en karting y yo estaba en un parque de diversiones. Para mí era espectacular todo lo que pasaba. Y bueno, tuve muchas amarguras porque se me rompía el motor y bueno, y llegó la primera victoria rápido. En la quinta fecha gané en Montes de Oca, acá una ciudad muy chiquita. Y bueno, fue un año mágico. ¿Y quiénes eran tus referentes mientras vos estabas en ese crecimiento? Ese año 2005 siempre miré al Pato Silva, a Guillo Ortelli, al Gurí, a Norberto, a Lemmy Espataro,
Matías Rossi ya era un piloto conocido, uh-huh. Y yo jugaba al fútbol todavía. Yo siempre fui hincha del Patito Gianantoni y del Rafa Moro. Y los iba a ver a las carreras. Y a fin de 2009 yo empecé a correr contra ellos. O sea, claro. En 4 años yo pasé de subirme un karting a correr contra ellos. Y ahí ya volvió, estaba Pechito. Y bueno, eran los que yo veía. ¿Copian? Ustedes en el buen sentido. Vos mirás Ponce de León, Silva, los que me nombraste. ¿Los mirabas y tratabas de copiarle lo que a vos te gustaba? Sí. ¿Que ellos hacían bien? Sí. Trataba de copiarle. Uh-huh. Después no era fácil porque yo recién arrancaba. Entonces, yo soy medio observador y trato de imitarlos y que eso que ellos hacen me acorte camino a mí. Uh-huh. Pero sí, sin dudas. Y más de todo, copiar cómo se manejan fuera del auto. Claro. Con la prensa, con los fanáticos, con los sponsors. ¿De qué manera se manejaban? Porque es súper importante el manejo de abajo del auto. Después del manejar es como que yo ya tenía el talento, gracias a Dios. Algunos tienen talento para una cosa, otros para otra. Y yo como que me sentía cómodo arriba del auto. Claro. Pero después quizás no era tan abierto a expresarme, a manejarme. Y bueno, ahí vos vas tomando y ves cómo se comportan, qué hacen. Recordale a la gente cómo fue tu llegada al TC. Al TC. Todo arranca en el 2010, una vez Alberto Canapino y fuimos a probar a 9 de julio en una Chevy y ahí me fue re bien. ¿Te llama Alberto? Sí, Alberto, a mi viejo creo que llamó. Uh-huh. Y corrimos el 9 de julio. No nos fue bien porque justo hace un trompo uno, lo choqué, quedé parado. En 2011 arrancamos después de que Agustín salió campeón. Se crea el equipo Speed Agro Racing. Uh-huh. Agustín estaba en TC, yo estaba en TC Pista. Corrí 3 carreras y fui de mayor a menor. Y ahí decidimos con mi viejo no continuar, nos bajamos. Después en ese 2011 hice 3 carreras con el Maquimpar. Las 3 primeras fechas de la Copa de Plata de TC Pista. Y nos bajamos por presupuesto. Y después hicimos todo el 2012 con Ford, con el equipo de Mariano Werner, que Mariano había hecho su equipo. Y bueno, peleamos el campeonato hasta la última fecha y eso me habilitó el pase al TC. Ahí gané una carrera que fue en Trelew con Roddy Agut como motorista, Dardo Pran era el chasista en el equipo de Mariano. Y ahí llegué en el 2013 al TC. En mi primer año completo de TC Pista, pasé. Y bueno, y debuté en el equipo MBD de Marcelo Dainotto con una Dodge que en ese momento era... una Dodge que no era de Marcelo, sino que se la habíamos alquilado a Mario Ferrando. Uh-huh. A Mario Ferrando. Sí. Y corrimos 2 carreras con la Dodge de Mario Ferrando. Y después a la tercera fecha, que en Junín fue, corrimos con la Dodge de Marcelo Dainotto, que corría hasta fin de año. Me fue muy mal. Estábamos de chasista Walter Alifraco, motorista Fabián Giustosi, en el equipo de Marcelo. Y terminamos 38. Y en el 2014, que yo casi me bajo ahí, casi no sigo en TC por presupuesto, Daniel Gorbo Copatel, gracias a Daniel, que él se había bajado por problemas personales de TC Pista, con sus sponsors y mis sponsors, armamos el presupuesto para ir a correr al equipo de Hugo Cuervo, con Fabián Giustosi como motorista, con el Chispa Uranga y Hugo Cuervo en el chasis, en el equipo de Hugo. Si no hubiese sido por Daniel Gorbo Copatel, yo no estaría en TC hoy en día. Mirá vos. Porque fue un momento clave y una persona clave. Fue clave, sí. Nachi. Entrenador arquero acá. Por Mancilla lo dijo. Claro, el sí, mejor es Mauri. No, yo no cabe. ¿No cabe cabeceada? Sí. Pero yo siempre fui malo para cabecear. Nací el boludo, ¿viste? Sacaba el arquero y yo siempre en mitad de cancha. Entonces, si el arquero sacaba de este lado, yo me iba y me paraba de aquel lado. Para no cabecearla, ¿viste? Y lo mandaba a otro compañero que marque. Yo tiraba siempre los córneres, tiro libre, no. Todo. Entonces uno cabeceaba, me hacía el boludo. Una sola vez un gol de cabeza de pedo allá, en aquel arco. Centro de aquel lado. Yo estaba desgarrado ese día, contracturado. Entonces no podía patear. Y me puse en el primer palo. Y me cayó la pelota y no me quedó otra que meter la cabeza, ¿viste? Pum, gol. La única vez. ¿Cómo la mierda? La historia. ¿Cómo andan, Nachi?
Bueno, estamos. Esta es la zona del ferrocarril. Los silos que están en el Los silos que están en pleno trabajo porque terminó la cosecha. Estación, ex estación de ferrocarril, hoy convertida en estación de micro. De colectivo, tal cual. Que en algún momento se modernizó y ahora ya hay que pegarle un lavado de cabeza. Pero vi el cartel que están en eso, me parece. Sí, están ahí en alguna remodelación. Sí. Escuché una cosa, en esta veredita, ¿cierto que hacían carreras de bicicleta? Sí. Digamos, desde la avenida 21, sí, donde pasan los autos allá atrás, hasta la avenida 13. 400 metros, a fondo en bicicleta y dos por tres nos pegábamos contra los postes de luz. ¿Viste? No nos dejábamos lugar. ¿Y era vereda así o tierra? Era vereda igual. Igual. Sí, los bancos acá, igual. No se hizo nada nuevo desde hace mucho tiempo. Cuando yo no corría en karting, que jugaba al fútbol, a la tarde era correr carrera en bicicleta o jugar a la pelota, pero mucha carrera en bicicleta para sacar todas esas ganas de correr, de competir. Y era en bicicleta, era lo único que quedaba. Hablando de sacar las ganas, ¿no has podido todavía sacarte esas ganas que tenés de ser campeón de TC? Oh, la cuenta pendiente, la gran cuenta pendiente. Y sí, como todos los pilotos de TC, queremos ser campeones de TC. Yo estuve muy cerca en dos oportunidades con el equipo Renault Sport Torino Team de Esteban Trota. Una en el 2017 por 0,25 puntos, pero esa no me dolió porque sabía que no teníamos el potencial para ganar ese campeonato. Llegábamos a la definición puntero, es cierto, pero más por regularidad que por contundencia. Y para ser campeón de TC, más allá de la regularidad que tenés que tener en la Copa de Oro, tenés que ser contundente. No se han dado campeones de que hayan pescado el campeonato. Y nosotros la realidad que si llegamos con chance a esa última carrera y puntero fue por regularidad y no contundencia. Los contundentes de ese año eran Josito Di Palma y Agustín Canapino. Nosotros fuimos muy regulares. Y bueno, y no lo ganamos. La realidad es que yo sentí el viernes que no lo ganábamos ese campeonato. Uh-huh. Y se lo he dicho a amigos míos que fueron a la carrera, si bien uno es optimista y le pones la mejor y tenés ganas y tirás para adelante, por otro lado yo soy muy realista. Y si siento que no tengo para ganar, te digo, por más que yo después ponga todo para ganar, y bueno, y no se dio. Y donde yo llegábamos tercero a la definición, llegaba primero Rossi, segundo Canapino, tercero nosotros y cuarto Castellano. Uno de cada marca, Ford, Chevrolet, Torino y Dodge, Juan San Nicolás. Nicolás 2018. Y yo fui convencido de acá de las parejas que lo ganamos. Que salíamos campeones. Fuimos con Alfredo, un amigo que me acompaña a las carreras de TC y estaba convencido que salíamos campeones. Llegábamos como a 9 puntos. Más o menos la diferencia que había llegado Canapino el año anterior a La Plata. Uh-huh. Y nosotros sabíamos que si ganábamos pole, serie y final, éramos campeones, aunque Matías Rossi salga primero en su serie y segundo en la final. Creo que le ganábamos el campeonato por medio punto o por 0,75 puntos. Pero viste cuando vas convencido, sí, gano todo. Clasificamos tercero, Matías hace la pole y ahí ya no dependíamos de nosotros. Al otro día teníamos que ganar la serie y la final. Y Matías tenía que salir, ganar su serie y salir, creo que cuarto en la final. Cuarto, sí. Y bueno, y se da que Matías tiene unos toques con Castellano en su serie. Gana el Mago Berlín la serie, claro, de él, que era compañero de Matías Rossi. Y ganamos nosotros la serie y fuimos la serie más rápida y largamos puntero en la final. Y pasamos a largar esa final. Primero nosotros, segundo Berlín, compañero de Matías Rossi. Nada más que estaba con Chevrolet y Matías con Ford. Tercero el Pincho Castellano, que había sido el ganador de la serie con Rossi, que se chocaron, se chapearon y los comisarios habían sido estrictos, que no se podía golpes laterales. Cuarto largaba Emiliano Espataro, que era mi compañero de equipo. Ah. Y quinto Matías Rossi. Si Rossi llegaba cuarto, yo le ganaba por 0,75 puntos o 0,50 puntos. La diferencia, nada. Si él llegaba tercero, era campeón Matías. Pero bueno, viste, uno va analizando todo. Y la realidad es que mirábamos las nubes. Yo ya tenía en la cabeza que era a fondo a ganar la carrera y sentía que tenía un auto ganador. Y yo salí convencido de que íbamos a ganar la carrera. Y después, bueno, había que esperar qué pasaba con Matías. Y bueno, era pelear la posición con el Mago y sabía que el Pincho se iba a venir, pero tenía a mi compañero de equipo al medio para que lo frene a Rossi. Y bueno, y nada, lamentablemente en esa salida a pista y vuelta previa se le fue a llover y cambiaron las condiciones. Agustín había tenido una mala serie y quedó último. Y la virtud de Agustín y de su papá fue aprovechar la oportunidad. Dijeron, todos aquellos van con Lisa, los primeros, que teníamos todo para perder. Agustín dijo, yo tengo todo para ganar. Hago lo opuesto
a los tres que tenían chances concretas de ser campeón, Rossi, Castellano, Arduzzo. Y bueno, y esa me dolió. Esa me dolió porque yo ahí me sentía que podíamos ser campeones. Claro. Teníamos el conjunto, el equipo para ser campeones, ya un año de trabajo con el equipo. Y bueno, y era el momento. Bueno, lamentablemente no se dio. Después he estado en la conversación de terminar entre los 5 o 6 mejores, 2 o 3 años más. Pero bueno, no se dio, no, ni cerca del 2017-2018. ¿Por eso esa de San Nicolás la lloraste como lloraste? Y bueno, vos me hiciste la nota. Sí. Que yo nunca supe que vos me estabas persiguiendo. No, y no, yo nunca supe que vos ibas llorando. Ah, porque no. Yo iba atrás tuyo para tener tu opinión. Claro. Pero claro, te quería dejar como para que te vayas tranquilizando, pero nunca, como iba de espalda, no veía que... Iba desconsolado. Ese día, obviamente... Fui a felicitar al campeón, me bajé del auto, me abracé con mis mecánicos y en eso cuando miro para el costado lo traía a la 15 de Chevrolet a Agustín en Anda, que había quedado había quedado haciendo trompo. Cuando lo pasan para el podio digo, lo voy a saludar y me voy. Obviamente, no relajado, pero tranquilo que di todo. ¿Viste? Cuando decís, che, hice lo posible y bueno, y lamentablemente la lluvia nos cagó. Subo al podio. Al prepodio, cuando él termina de hacer la nota, me ve, lo saludo. Y cuando lo saludo, le digo, te felicito, campeón, te lo merecés, lo aprovecharon. Me doy vuelta y es como que ahí me cayó la ficha que no éramos campeones. Claro. Y bajé las escaleras y pasé por el medio de la sala de prensa, y ahí seguramente donde me vieron vos y algunos otros. Y yo, puerta que se me ponía adelante, puerta que pateaba. O claro. Sea, y salí llorando y ahí me empezó a perseguir un montón de gente, entre ellos vos. Y llego al auto que estaba Alfredo, que viajó conmigo, y estaba mi novia, y nos volvimos en el Renault Fluence y yo llorando, o sea, llorando todo el viaje. Y lloraba y me reía y decía, loco, salimos al autódromo, hicimos 2 kilómetros y estaba seco. Y yo decía, llovió en San Nicolás, y bueno, viste, cuando uno se tiene que dar, claro. No se da y la realidad que uno queda con la conciencia tranquila que lo di todo en el 2017, lo di todo en el 2018. En 2017 estuvimos cerca porque Carlito culó y me cuidó la espalda toda la carrera. Claro. Y después tuvimos mala suerte que se toca el Rayo Mazzacane con Mauri Lambiri y penalizan a Mauri Lambiri y sale adelante mío, pero Agustín lo pasa porque me habían sacado mucho. Entonces gana un puesto Agustín por un toque. Y después en el 2018, lamentablemente, esa lluvia bendita que nos deja con las manos vacías de no poder festejar, pero... Lo lindo de esto es que uno tiene la conciencia tranquila, Mauri. De que lo diste todo, hiciste lo posible y no se dio. Seguiremos intentando. O sea, me siento que todavía tenemos, yo tengo físicamente y mentalmente la posibilidad de poder ser campeón. Para eso trabajo, o sea, día a día. ¿No tenés miedo o no te pones a pensar que esa gran posibilidad que tuviste en ese momento haya sido la última? No, para nada. Ni eso cerca. Está bueno. Ni cerca. Lo seguiré intentando. ¿Cuánto tiempo te ves vos? ¿O hasta qué edad te ves en el TC, el automovilismo? No lo sé, todo tan cambiante. El automovilismo es muy cambiante, la Argentina es muy cambiante y ojalá que hasta los 50, pero no lo sé. La realidad que mientras estoy quiero ser competitivo, no quiero pasar desapercibido. Lamentablemente los últimos años, por diferentes cuestiones deportivas o económicas, No estuve en la conversación, no estuve en el lote de protagonismo. Cuando, hasta el 2019 inclusive, pre-pandemia, Arduzzo era un candidato a ser campeón. Era uno de los 5 o 6 candidatos a ser campeón. Lamentablemente después, por una cuestión u otra, salí de ese lote selecto de candidato. Lo mejor que tuve post-pandemia fue en el 2021 sexto, en el 2022 décimo. Pero no entre los 5, claro. En firme. Y bueno, trabajo para eso. Y esa es la apuesta con el RB Racing ahora. La última deportiva. Que me vuelvan a posicionar, claro. Para pelear. La última deportiva. Sos de esa generación que trataste de buscar el resultado por encima de la marca. Antes el piloto que llegaba y corría con Chevrolet era de Chevrolet para siempre, el de Ford era... Rossi fue como el que rompió el molde y se llevó las críticas, pero después esa generación es como que fue buscando lo mejor. A mí me hubiese encantado ser piloto de una sola marca. Pero
cuando yo pasé del TC Pista al TC, que venía con Ford y venía para pasar con Ford, digamos, para poder continuar en el equipo Mariano Werne o en el equipo de Garofalo, que yo había hablado en un momento, nos juntamos en Zárate a hablar, para seguir con Ford, cuando yo quiero pedir el pase al TC con Ford, me dieron el pase al TC, pero con Dodge o con Torino. Entonces ahí yo caí a Dodge. Ah. Yo estoy 4 años en Dodge y yo estaba en el JP en el 2016 y mi compañero era Guillermo Ortelli con Chevrolet. Y yo ya había hablado con Gustavo Lema para hacer un Chevrolet para el 2017. Y yo en el 2016 corría en el TC2000 con Renault. Y Alejandro Reggi y Emiliano Spataro me ponen de piloto o me proponen ser piloto en el TC con el Renault Sport Torino Team y pasar a Torino. Sí. Y yo no quería ir. Pero un día le dije a Alejandro, le digo, Alejandro, prefiero seguir con Chevrolet en el JP. Cuando le dije eso a Alejandro, de ser un hijo para él, que yo ya estaba en el TC2000 con Renault con él, me hizo la cruz, o sea, era un desconocido. Entonces, después pasa la parte... que es mi trabajo y yo tengo que cuidar, digamos, claro, mi economía. Y si yo no corría en el TC2000, que me pagaban un sueldo, o sea, me quedaba sin mi ingreso. Entonces, pasaron dos carreras que Alejandro no me saludaba prácticamente. Claro. Le digo, Alejandro, voy a correr con vos al Renault Sport Torino Team. Y listo. Con Trota, con Spataro, con Alejandro. Y yo de querer ir a Chevrolet, a mí me hubiese gustado pasar con Ford al TC. Claro. Y ya venía del TC Pista. Cuando estaba con el JP quería ir con Chevrolet, que ya estaba ahí, y quedarme en Chevrolet para siempre. Y se dio esto y tuve que decirle a Alejandro que sí. Estuve 4 años en Torino. Después, por una cuestión de que un sponsor quería el parabrisas y Renault no me daba el parabrisas, porque Renault quería tener el parabrisas en el Renault Sport Torino Team, ahí caigo al Chevrolet de Gustavo Lema. Me gustó. Y ahí concreto lo que se hubiese sido para el 2017, si yo no me iba al equipo Renault. Y ahí hago todo el 2021. A fin de 2021 Gustavo me dice, no tengo lugar para vos para el 2022. A eso iba. ¿Te hubieses querido ir de otra forma del JP? No me hubiese querido ir. Claro. Yo no me quería ir. Yo quería tener un... quedarme. O sea, yo no quiero cambiarme. La cuestión es que Gustavo ahí tenía un proyecto que no me lo dice. Y yo ya, la voz, de, viste los rumores de pasillo de boxes. Se sabía. Rumores de boxes. Que iba Agustín Canapino con YPF y no sé qué, un proyecto muy grande, y ahí Gustavo me lo dice y yo ya venía escuchando, pero no por boca de Gustavo, después de que yo me quedo sin chance de pelear ese campeonato, que fue mi último año que yo peleé un campeonato de TC hasta la penúltima fecha, que fue en La Pampa, que largaba Truco primero, yo segundo, Canapino creo que largaba quinto, sexto, y Werner ponele largaba octavo. Y el TC Pista corrió con lluvia, sí. Y salimos con gomas de lluvia los primeros 5 o 6. Y Josito Di Palma, que creo que era el sexto, no sale con goma de lluvia, sale con goma lisa. De ahí para atrás todo con lisa. Sí. Y yo ahí, si yo ahí llegaba primero, segundo, tercero, yo llegaba a la definición del campeonato a San Juan. Primero Werner, segundo Canapino, tercero Arduzzo. Pero claro, Gustavo lo que menos hubiese querido es que si yo salía campeón, me vaya con el uno a otro equipo. Exacto. Entonces Gustavo esperó el momento, hábil y lo entiendo, forma parte del automovilismo, ¿no? Cada cual mira a su quintita y es egoísta en eso, y está bien, y aprendí a hacerlo, o trato de serlo, me cuesta, pero trato. Termina de sacar a La Pampa, que ya me quedo sin chance, y el lunes o martes me llama Gustavo, me dice, no tenés lugar el año que viene en el equipo. Venía Agustín, y Agustín y se incorpora a Santi Mangoni. Entonces mi auto no estaba ahí. Y ahí salí a buscar un equipo. Y fue Diego de Carlo. Claro. Que me hubiese encantado quedarme de Diego de Carlo, porque a mí me gustan las estructuras chicas, que trabajen más para mí, más familiar, más cerrado todo. Y ¿qué ocurre? Un sponsor siempre tuvo relación con Mackinpar. Y justo Marcelo Agrelo libera su auto ahí. Entonces me voy a correr la Copa Oro con el Mackinpar. Ganamos una carrera, eso fue súper positivo. Pero para el 2023, mi principal sponsor de ese momento, Ombú, me dice, no puedo seguir el año que viene. Empezó la baja en el trabajo. Sí. Y ahí no podía seguir en el Mackinpar. Era el único sponsor que me ajustaba por inflación. Y bueno, el automovilismo tiene inflación, como cada cual tiene en su casa. Y ahí tengo que cambiarme de equipo y caigo al Rusmed.
Y cuando caigo al Rumed, equipo grande de vuelta, el JP no era tan grande como el Rumed cuando yo entré. Porque el JP, Gustavo, estaba medio alejado. Cuando yo vuelvo, Gustavo vuelve y se había empezado a armar de vuelta. Se empezaba a hacer grande el equipo, pero no tan grande como el Rusmed. Y yo quería algo más exclusivo y Mauro no me lo podía dar, no me lo podía dar de una manera que yo no me sentía cómodo. Y bueno, y cuando se dio esta oportunidad de lo de Roberto, lo llamé y no dudé y nos pusimos de acuerdo y volví a trabajar con Roberto, que ya hacía un año y medio que trabajaba con él en otra categoría. Así que bueno, ahora ojalá que armemos un lindo grupo de trabajo y que todos estemos cómodos para ir a pelear por el protagonismo en el TC. ¿Hacemos el cierre? Vamos. Espero no haberte aburrido. No. Bueno, estación Las Parejas. Sí, me he tomado varias veces colectivo acá para ir a estudiar Rosario. Ajá. Sí. ¿Qué empezaste a estudiar? Contador. Contador. ¿Y? Me quedaron 8 materias para recibirme. ¿Y nunca intentaste? Y me empezó a ir bien con el automovilismo y ya empecé a ser profesional de esto en el 2010, 2011 y era o estudiar o subirme al tren o al colectivo del automovilismo. Porque no parece, pero te consume tiempo entre semana. Sí. Y bueno, nada, mientras estudié me iba re bien. Cuando lo dejé un poquito de lado, el que me aconseja a mí y a mi papá, el burro siempre por detrás, ¿no? A mi papá y a mí, de que deje un poco de algunas materias, que no las curse, que no las rinda, fue Mauricio Gallardo. Ajá. Que en el año 2009 yo peleaba el campeonato de la Fórmula Renault. Y es como que tenés que ser campeón para que se te abra el arco, digamos, sí. Y que los equipos te empiecen a llamar. Y bueno, y ahí dejé de cursar la mitad de las materias. Y bueno, y son las 8 materias que me quedaron para recibirme. Así que en ese 2009 era o subirme y ser campeón de la Fórmula Renault y dedicarle todo el tiempo al mundo. O ser contador. O ser contador. Ahí te tocaba bocina, un vecino. Dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo te sentís vos en tu tierra? Muy con bien, la gente. Muy bien recibido. Ajá. Muy bien recibido. Sí, gracias a Dios, muy bien recibido. Más allá de yo ser vicepresidente de Sportivo Las Parejas, el resto, que es hincha de Argentino Atlético Club, entiende que bueno, o sea, una cosa es que yo represento una ciudad, otra cosa después para quien hincho. Claro. Yo no soy fanático, o sea, del club. Soy hincha, soy colaborador, soy dirigente, fui deportista. No soy fanático. Si el resto hace las cosas mejor, te felicito. Pero bueno, tratamos siempre de que lo nuestro sea mejor. Travesuras, porque uno, yo soy de pueblo, sí. Mucho más chiquito que esto, pero íbamos a jugar a las vías, a los galpones que veo acá. ¿Venían con tus compañeros, sí. Alguna travesura? Sí. ¿Romper algo? El ring raje a la tarde. Ah, un clásico. Era un clásico. Las carreras en bicicleta y molestar al que sea era un clásico. Y que era muy travieso era Guido Falaschi. Sí. Guido era súper travieso. Yo soy un año más grande que Guido, pero compartíamos la tarde. Ajá. Compartíamos después el fútbol a la tardecita cuando íbamos a entrenar. Y era súper travieso. Y bueno, éramos 5, 6, 7, 8 en la barrita del barrio, digamos. Sí. Y bueno, es como que nos arrastraba un poco a ser traviesos. Pero bueno, el ring rage era terrible. ¿Y alguna joda pesada? No, o sea, no, allá en el pueblo mío una vez le ataron para golpe a uno, no, y cuando salió. No, acá era lo más travieso, por lo menos mío, era el ring raje, que era molestar a la señora que dormía en la siesta. No, mucho más que eso. El travieso era, ya te era Guido. Era Guido. Y bueno, como no la puede contar y no puede defenderse, prefiero no contar qué hacía. Volviendo a este lugar, a esta estación, así que cuando te ibas a estudiar, mochila, sí. La valija y al micro. Y al micro. ¿Te ibas con ganas? No. No. Los acá domingos, te ibas, qué triste. O el domingo a la tardecita triste. En colectivo, o de acá salía una traffic los lunes a las 6 de la mañana y yo entraba a las 8. Y como yo tenía la facultad cerca de donde vivía, me iba los lunes. Alguna vez me fui un domingo en colectivo, pero habitualmente me iba los lunes en traffic. Sí volvía en colectivo los viernes o los jueves y no veía la hora de... ¿Boliche acá? ¿Bailable? Acá el boliche bailable era siempre los viernes. Sí. Y los sábados salíamos afuera. Cañada de Gómez, donde conocí a mi novia.
Marco Juárez, San Jorge, Casilda. Pero los sábados era afuera, los viernes era de local. ¿Bailarina o de quedarte ahí encuestadito? Más bien observador. 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 Después, de grande, es como que la cadera se me aflojó un poquito, la rodilla, porque yo no tomaba alcohol. ¿Un competí? Y entonces, después de tomar un fernet, una cerveza, ahí se me aflojaba un poquito y podía hacer algo, pero no, no, un queso. Ahí salía el ánimo. Sí, actualmente un queso bailando. Un queso. Más vale que... Sí, sé que vos sos bueno. No, yo más bien era acodado a la barra, mirar, charlar, sí. Pero no, no, bailarín cero. Facu, bueno, gracias por habernos recibido acá en Las Parejas. Por haber traído a pasear el auto de TC, que la gente veía y se paraba, sacaba fotos. Sí, vamos a agradecerle a Roberto Valle, a Lucas Valle, a todos los chicos del RB Racing, lo estamos complicando en la llegada a Rafaela, pero amablemente nos acompañaron, visitamos el sponsor, visitamos el club, visitamos la estación de ómnibus, así que agradecido a ustedes que han venido, a la categoría. Para nosotros es muy lindo que el auto TC esté acá, que la gente que no lo puede ver en un autódromo porque le queda lejos, por lo menos haya tenido la posibilidad de ver el auto. Así que bueno, gracias. Hemos pasado muy bien. Y a Emiliano, a Guille, a los Fernando, que intentaron también jugar al fútbol en el deportivo y demostraron que están bien con lo que están haciendo. Que sigan con su profesión. Que sigan con su profesión y le agradecemos que nos acompañen. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Chau. Gracias. Muy bien, chicos. Un camelo.